Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará. Soto. Here's Maribel Flores. Slots it through. Flag stays down. Mexico leads. Leyla Cerda gets them on the board in the 20th minute. Her second goal of the tournament. Just held up the run long enough for the flag to stay down. And when she had the opportunity, she made no mistake. Coming right out of that extended break while Real Madrid was Torres, a chance to get the ball in the middle. Back to Soto! Clinical from Mexico. What an entry into the box. What a pass from Flores. What a finish from Soto. It's 2-0 for El Tri. Torres doing it alone. Flores still with it, continues to run. Maribel Flores takes the shot and scores! She carried that from midfield through five defenders and makes it 3-0 Mexico. De pierna zurda al área, uy, esa pelota pasó cerquita, pero no cesa el peligro, sigue atacando México, pelotazo arriba, 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 esa pelota, gol, señoras y señores, llegó el cuarto gol de México aquí, transmitiendo la pasión del fútbol. Valery Vargas y hacen el trencito, señoras y señores. Gran anotación, Valery Vargas con la dorsal número 11, se mete con ese centro sobre banda izquierda, muy bien de Jade Martínez y llegaba sobre el palo derecho, Valery Vargas marcando el cuarto gol aquí en Las Sports. ¡Gol, señoras y señores! Apareció Ali Soto marcando doblete aquí en Las Sports, arriba de pierna zurda. Señoras y señores, Valery Vargas, pero cómo le pegó y aparecía la chiquitica, que saltó y ganó la posición, como la ves, arriba, Ali Soto, la chaparrita marcando el quinto gol y su segundo en este compromiso, Ali Soto con la camiseta número 10, aquí transmitiendo la pasión del fútbol. Señores y señores, que se sienta el apoyo, México ya golea 5-0 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo en República Dominicana, aquí transmitiendo la pasión del fútbol. Que se sienta el apoyo, la gente que va. ¡Gol, señoras y señores! Valery Vargas que se marcó, pero qué golazo de tiro libre. Señoras y señores, de pierna zurda. Ni siquiera miro un gol de estos en la Liga MX, muchachos. ¡Qué golazo, qué anotación esta jugadora espectacular! ¡Que la convoquen a la selección, que la llame el Tata Martino! ¡Gran definición de pierna zurda! ¡Pero qué golazo espectacular de pierna zurda, Valery Vargas! Si pensaba que iba a meter un centro, pero no. Le pegó con una seguridad impresionante, directo a portería esa pelota que cogió efecto. Bueno, al final con la complicidad de la guardameta, Yuricel Ortega con cierta complicidad, pero qué gran anotación, un tiro libre. Allá de Madrid, nuevamente la pelota que le recupera a la mexicana, hace un remate a larga distancia, arriba esa pelota. ¡Gol! Señoras y señores, Brenda Vega, pero qué golazo de larga distancia, aquí en Las Sports, transmitiendo la pasión del fútbol. Pero qué golazo, señores y señores, Brenda Vega de larga distancia, muchachos. Poco se había escuchado de Brenda Vega y aparece con ese remate espectacular de pie en derecha, sorprendiendo a todos. Sorprendiendo a todos y sobre todo la guardameta, Yuricel Ortega, que no...